aplausos para Sebastián. Oh. Ok. David, ¿puedes recordar un momento en que te sentiste enredado con un tema en tu vida? Todos, ¿no? Todos tenemos enredos. Tal vez puedo recordar que los cables de los auriculares se enredan mucho. Y una auricular que, yeah. Me gustaría que lleves la sensación de enredo a tu mente. Es una sensación de frustración. Esa es una anillo y resorte. Okay. Yo voy a poner como así. Pero está pensando de sus en realizado, sí. Okay. ¿Y cómo así? Es fácil. Puede decir y más que tratar y más no. Ese momento cuando los nudos se liberan y todos se vuelven a ser como tú los deseas. ¿Conoces eso, no? Sí. Y siente esa sensación de liberación y satisfacción y correcto, muy bien. ¿Sí? Está pensando en esta manera, ¿no? Sí. Ok, sácalo. Este se llama bajada de cartas ligera y pesada. Por favor, cierra sus ojos. Quiero que imagines que tu energía comienza a dejar tu cuerpo. Su vitalidad y su fuerza desaparecen temporalmente. Quiero que te imagines como si fueras Superman y estás siendo afectado por kryptonita. Abre tus ojos. Me gustaría que dirigieras tu atención a la bajada en el suelo. Hay un bajada de cartas. Quiero que empieces a imaginar que cada vez se ponen más y más pesadas. A medida que te vuelvas más y más débil, me gustaría que lentamente bajes y mientras del suelo y nada más. Así es. Solo de 10 centímetros. Y luego manténlo allí. ¿Cómo se siente esa? Pesada. ¿Pesada? Sí. Ok, bien. ¿Puedes dejarlo ahora? ¿En el suelo? Suelo, sí. Perfecto. Ok. Gracias. Hazme favor a firmarlo aquí. ¿Es todo? Quiero que repitas la palabra uno y otra vez a ti mismo. Repítela a ti mismo todo lo que necesites para intentar retenerla y recordarla. Ahora voy a hacer algunas cosas para hacer que olvides la palabra. Ok, so voy a usar un patrón hipnótico para que olvides la palabra y de hecho la reemplaces con una palabra de los dedos. Quiero que piensas en una palabra nueva, la primera palabra que te venga a la mente. Y ahora una nueva palabra. Y una nueva palabra. Y una nueva palabra. ¿Ya? Ok.
y nueva palabra. Y bien, ahora sustituyes con una nueva palabra en tu mente. Ahora, cuando piensas en cada nueva palabra, la palabra anterior se aleja en la oscuridad de tu mente. Aleja todos los recuerdos de palabras más y más lejos. Sí. Ahora, esta nueva palabra en la que estás pensando, repítela una y otra vez en tu mente. ¿Te sientes hipnotizado? ¿O no estás seguro? No estoy seguro. Ok. Bueno, una buena prueba para asegurarte de que estabas hipnotizado es tratar de recordar la palabra original que había escrito. Puedes intentar enfocarte en una palabra, pero cuanto más pruebas, más difícil es recordar esa palabra. De hecho, será imposible. Puedes recordar una de las palabras que creaste en su imaginación, pero no recordar la palabra que escribimos y usted firma. ¿Cuál fue la palabra que crees que escribí para ti? ¿Baño? No. ¿Cómo son algunas de sus palabras? ¿Qué te puedes compartir con este? ¿Magia? cartas, conejos, elefantes, palomas. Y baño también. Y baño también. Sí, pero ¿qué escribe la...? Baño. No. Es una cosa buena. Miras. Miras. Mira. Sí, es tu... Es tu firma. Es tu firma, ¿no? ¿Cuál es tu favorito? Los tréboles. Really? ¿Estás seguro? Okay. Aplausos para Nev. Dice cómo está. Casi lo olvidé. Antes de comenzar a jugar con tu imaginación, quiero señalar a la realidad. Tu realidad con esto en un lugar seguro está esa tu realidad. Y no voy a meterme con tu realidad. No es bueno meterse con la realidad de alguien, pero es justo jugar con la imaginación de una persona. Y esa es su realidad. Okay? So, maybe tiene un bolsillo aquí, ¿no? Quiero ponerlo allá. Ok, perfecto. Ok, ahora imagine una fogata calor, un fuego, aquí. Tú puedes sentirlo el calor. ¿Sí? Está bien. ¿Huele el humo del fuego? Oh, come on. esta bajada de cartas de su imaginación, de nuestra imaginación. Y voy a empezar a tirar las cartas al fuego, como así. Voy a quemar todas las cartas porque ese es el tipo de piromano que soy. Voy a dejar los corazones. Oh, okay. Voy a dejar sus tréboles, pero yo voy a quemar esas también. Okay, dime, pares o impares. Impares. Okay, so yo voy a tirar los pares y la caja en el fuego. So tenemos el 3, el 5, 7 y 9. De tréboles, pero está flotando aquí y el fuego está quemando estas cartas también. So,
tiraste dos al piso. ¿Cómo así? Tirado, sí. Tirado. Sí, sí, tirado. Yeah. ¿Cuáles son las dos cartas que tira en el 5 y 7. Perfecto. Y hay dos más. El 3 y 7. Perfecto. Dame uno. 3. Ok. Y hay uno para usted. Sí. Soplar. Ah, soplado. Sí. So, sí, no sé qué. Sí. Porque no soplas, no vamos a tener un truco. So, en su mano tú tienes una carta. ¿Cómo es? 9 de tréboles. Dígale a ellos. 9 de tréboles. 9 de tréboles. En sus dedos. ¿Puedes verlo? ¿Sí? Yo tengo tierra en Florida, aquí, si quieres comprar. No hay nada, es comandación. Pero antes de empezar, tú pusiste un sobre, sí. En su bolsillo. Bolsillo. En la frente. Ábrelo el sobre y esta compare, ¿cómo dice? Compare. Compara, mira la compara su imaginación a la realidad. La realidad. una imagen pero no una diseño no. Una cosa que toda la gente tiene sí, la base. Sí. Okay. Que no sea una pero está pensando de esta imagen. Yo voy a escribir ¿Qué pienso? Yo no voy a hacer porque yo quiero enseñar mucho, pero algunas veces yo voy a hacerlo. No importa, pero cerca. Okay. grosero. No. No. Oh, yo entiendo. Algunas personas ven el mundo en la lo mismo manera, pero algunas personas, especial, ver te ven. El mundo en la otra manera. Como así. Una mano, una número de 1 de 5, no más. No es 6. 1, 2, 3. 33. Ah, no, 33. ¿Está contento con esa o quiere hacerlo otra vez? Cambia. Oh, ok. 35. 33, 34. Wow. Y 35 con la cara abajo. Sí, eso sí. En la mesa. La carta no. Que está en la mesa. No. Okay, yo tengo una idea, una gran idea, porque yo escribo en predicción. Okay? Cierras los ojos y con tus dedos cubras tus oídos. ¿Oídos? Uh-huh. Sí. Bloquear tus sentidos para que no estás influenciado por nada en este lugar, ¿okay? Como así. Y cuando sabía la carta, levanta su cabeza. Sí. ¿Y cuál es la carta que yo pienso? ¿La digo? Sí. 7 de tréboles. Okay, no, es interesante porque mi predicción es el 7 de clubs, which is trébol. Pero no es fabuloso si esa no es el 7 de trébol. ¿Quieres ver? No.